Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Estamos en un espíritu bien positivo y le vamos a dar aún más fuerza a ese positivismo y a la alegría que sentimos y agradecidos del Señor que tengamos un día más para compartir con ustedes. Aquí recibo un mensaje de un amigo Nelson. Dice: Buenos días, habla Nelson. Estoy en el ayuno hace bastante tiempo. Ya no tengo diabetes ni tengo deseos de fumar. Gracias. Los amo. Ahí ustedes tienen el resultado, Norman, de lo que estábamos hablando ahorita. Y nosotros, nosotros lo amamos a él también. Este. Lo, lo amamos porque, porque la, la acción es recíproca cuando, cuando vemos, cuando vemos ese, esa disposición de la gente a, a realizar un esfuerzo tan grande como lo es ese, ese cambio en la alimentación. Pues yo los considero como que son mis hijos, mis hermanos, mi familia. La, la familia extendida. La familia extendida porque, porque no es fácil. O sea, yo, yo entiendo que no es fácil. A nadie se lo hace fácil. Pero los que lo logran, como él, fíjate, dice, ya no tengo diabetes. Fíjate qué cosa. ¿eh? ¿Quién puede decir eso en este país que no haya pasado por el ayuno sustentado? ¿Quién lo puede decir? Más nadie. Más nadie. Y por eso que cuando, cuando tú... Cuando tú me dices que yo, pues, hablo fuerte a veces y digo la cosa, yo digo: mira, el sistema que tenemos es una porquería. O sea, el sistema médico no sirve para nada porque no lo han podido curar ni los catajos a la gente. Imagínate tú, si, si yo no voy a hablar fuerte sabiendo yo que, que el cáncer se cura, que la diabetes se cura, que la artritis se cura, que la hipertensión se cura, que todas esas enfermedades se curan, viéndolo todos los días como lo estamos viendo en las oficinas. Lo estamos viendo, lo estamos viendo por ahí por esos testimonios, lo estamos, lo, lo estamos confrontando en la calle cuando nos encontramos con esa gente. Me dice, me curé de esto, de esto, uh -huh. de esto y de esto. Sí, porque no, Entonces, no somos, no somos ni nosotros mismos los que tenemos que, que declarar lo sano. Es que la persona viene con la evidencia, viene con los laboratorios, viene ¿Cómo? con la vivencia. Como Nelson es este Pero también, fíjate, también está ocurriendo algo también bien importante. Y es que la gente se está dando cuenta de cómo estar bien. ¿Y qué es lo que los hace volver a las condiciones? Fíjate, y, y eso también es importante, porque tengo, tengo pacientes de esos que estaban bien y ya porque están bien, de momento se desarreglan y entonces ven las consecuencias de lo que les hacía acercarse al estilo de alimentación y de vida que tenían anteriormente. Y entonces pueden identificar, fíjate, pueden identificar exactamente el daño. De, de, de lo que le hacía lo, eh, el, el, sus hábitos alimentarios anteriores. De hecho, en, en estos días tuve, tuve la oportunidad de atender una, de atender una persona que, que me dijo que hasta el médico, hasta el médico que, 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 que la atendía, la está apoyando y está preguntándole acerca de cómo también él hacer el ayuno sustentado. Mm -hmm. Me dice: mira, los cambios que ha visto en mí me, 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 no, no resistió decirme o preguntarme qué era lo que yo estaba haciendo para que yo lo ayude a él. Imagínate, mira el escenario que se está uh -huh. dando donde los pacientes se están convirtiendo en asesores de sus profesionales de la salud porque van y le dicen lo que están tomando, lo que están haciendo, lo que están comiendo. Y hay unos que son más tímidos que el doctor le dice no me diga lo que estás haciendo después que el paciente ha dicho no me diga. Pero sigue haciendo eso, no lo que sí, yo te Pero digo, esos, son, esos son los que no quieren reconocer sí. y no son humildemente, son, no son humildes eh, como para reconocer lo que le puede, lo que le está ayudando a esa persona y lo que le puede ayudar a, a otro, otros y no le pacientes. podría ayudar a, a, a él mismo, ¿ves? Uh -huh. o sea, Porque, la gente se hace de la vista larga cuando, cuando y fíjate que esto, esto lo debían estar cubriendo todos los canales, esto lo debían, lo que hacemos nosotros aquí se debía estar, eh, se debía estar rebotando, vamos a decirlo así, debía estar rebotando en los medios de comunicación, en los periódicos, en, las, en los otros canales de Puerto Rico, en, 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 en los libros, en todas partes, se debía estar reseñando este trabajo que se está haciendo, porque es un trabajo único y particular en el que hemos convertido todo lo que era negativo, que no se podía, en que sí se puede. ¿Eh? Entonces, ahora... Cuando cuando le demostramos al sistema que todas esas enfermedades se curan y está la gente ahí para dar testimonio, que el VIH se cura, el SIDA se cura. ¿eh? Otra experiencia que tuve en estos el días, cáncer. fíjate, uh -huh. otra experiencia que tuve, y perdóname que te interrumpa, pero es que viene a la par con lo que estás diciendo. Eh, esta paciente que, que desde pequeña se crió comiendo vianda, fíjate, en el campo, eran unos cuantos los miembros de familia. Y como comió tanta vianda cuando pequeña, tan pronto ella pudo tener su independencia económica, empezó a comprar y a comer de todo lo que ella, por la escasez que había en su hogar, no, no se había podido comprar y empezó a, em, empezó a trabajar, a ganarse su dinerito y empezó a comer carne, empezó a comer todas esas cosas que, que ella no tenía acceso dentro del, del, del círculo del hogar. Y, y, y hacía ejercicio y hacía su, su, todo lo que ella entendía que era pues, saludable. Y ella pensó que estaba comiendo saludable porque ahora podía tener acceso a comida supuestamente buena. Este, y llegó un día, llegó una mañana que no se pudo levantar de la cama del dolor tan terrible que tenía. Y por convencimiento porque alguien le habló de este médico reumatólogo, la convenció finalmente y fue donde el reumatólogo y lo primero que el reumatólogo le dijo Oye, oigan esto, lo primero que el reumatólogo le dijo: tú tienes artritis reumatoidea y para eso no hay cura. Óyeme, ¿qué clase de...? O sea, y ser es la especialidad del médico para ¿Para, ¿para qué tienes especialidad? <laughs> Exacto. ¿Para qué te especializas en algo donde tú no le puedes dar...? Oye, no estoy exagerando absolutamente nada. Esas son las palabras que me dice la paciente que le dijo el médico. Entonces, imagínate, tú tienes una, una, una enfermedad que te está postrando, que te... Que, que te tiene encamada por, por unos días. Y vas ¿no? al especialista. Y llegas al especialista y te dicen eso. <laughs> ella, ella, ella me dice: o sea, Mira, yo me quise morir en ese momento. Más para menos. Pero después fui a casa y una amiga me habló: Óyeme, ¿por qué no hace la, la dieta esa de doctor Norman? Oye, la dieta de doctor Norman. Este, y entonces buscó información. Se puso ella solita en el ayuno oye Óyeme. Se le quitaron todos los dolores, se le quitaron todos los dolores, todos los dolores. ¿sí? Entonces, este, aún así vuelve donde el reumatólogo y el reumatólogo le dice, sí, pero este, ten cuidado porque, porque eso es una enfermedad que no se cura. Ya este, mismo te sale de nuevo. Eso es, eso es una remisión que estás teniendo. Temporera, pero te va a volver y te va a volver más fuerte de lo que le tenía. Óyeme, aún, aún viendo que la señora se levanta de la cama, se recupera, ella va con toda esta alegría a decirle: Mire, usted pensaba que o sea, usted pensaba que esto no se curaba, pero mire, aquí estoy, se me quitaron todos los dolores haciendo este régimen, que señor ni y aún así el reumatólogo le dice que tenga cuidado, porque, porque como esa enfermedad no se cura, pues Ya pues, mismo, la visita ya no, mismo la no, visita me pasó con, un, con una niña diabética, ¿verdad? Que estaba, ya la endocrinóloga le había dicho que, que tenía que, que usar insulina para toda la vida. Y entonces la mamá me la trae, le damos el tratamiento y entonces empiezan a bajar los niveles, se estabiliza uh -huh. todo, pasa un mes, pasa otro mes, le hacen la, la hemoglobina glucosilada, sale perfecto. Y entonces... Se la lleva a la endocrinóloga, la, la mamá lo más feliz, lo más orgullosa, y le dice a la endocrinóloga: No te puedes descuidar, hay que ponerle la insulina como quieras, porque ella está en la luna de miel, y después que pasa la luna de miel, vuelve otra vez a hacer. Entonces yo, 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 yo le dije: No te apures, que si, la, si tú y la niña siguen ahí, va a estar en luna de miel para toda la vida. Y efectivamente, como a los tres o cuatro meses, ella vuelve donde la endocrinóloga, y le dice: le dice, para que le hicieran todos los, los análisis, se los hicieron y salió todo bien. Y, y le dice, doctora, ¿cuánto dura esa luna de miel? Le pregunta a la señora, la mamá de la niña, ¿cuánto dura, va a durar esa luna de miel? Y ella dice, ay, yo no sé, pero en algún momento va a reventar de nuevo. <laughs> y se Oye, va a pero acabar. Es que, es que yo entiendo que, que todo <laughs> profesional de la salud se debe convertir en, en un en, 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 en dar esperanza, o sea, tú vas con un dolor, tú vas con una enfermedad, un profesional de la salud, por lo menos que puede decir es, mira, no te preocupes, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿Mm? vamos a trabajar multidisciplinariamente, vamos a buscar ayuda en esta situación tuya para que no solamente te puedas aliviar de la condición, sino que también te puedas recuperar, eso es lo menos que puede decir un profesional de la salud, pero, pero prácticamente, y, y esto es algo que vemos todos los días y es triste decirlo, pero lo digo para que aquellos que puedan estar oyendo, ¿verdad? Profesionales de salud que estudiaron una profesión para tratar de hacer el bien a la humanidad y tratar de ayudar a las personas. Mire, lo, no, no, pueden trabajar de esa manera. Una persona que viene con dolor, una persona que viene con sufrimiento. Usted, usted no le puede dar ese tipo de palabras de desesperanza. Yo recuerdo, yo recuerdo que yo atendí a una paciente que el profesional de la salud le dijo, mira. Lo mejor que la, la única forma de curar eso es colgar una soga en, tu, en, en el cuarto y, y colgarte de ella. Eso, así le digo al profesional de la salud. Yo le dije: Mira, yo no quiero ni saber el nombre de ese profesional porque me vería en la obligación de, de hacerle una acusación de, de antiética. Porque, como una persona, como un profesional de la salud, le va a decir un paciente, pero. pero ni, ni en broma. Ni tú, en broma ni, tan ni en broma, siquiera, ni en broma. Tú no sabes el, el estado de salud mental de esa persona que está sufriendo. Posiblemente, y si esa persona comete y toma la decisión de ir a hacer eso que ese profesional le dijo, o, pero igual de malo es decirle que no hay remedio y que no hay solución para, para un problema de, de, de enfermedad. O sea que aún dentro de la peor condición de un paciente, aunque usted sepa que ese paciente está moribundo, mire, esa persona vino donde usted y lo menos que usted puede hacer es darle esperanza y, y, y darle alguna forma, aunque sea paliativa, de, de, de ayudarlo. Y si usted cree que no puede, pues mire. Refiéraselo a otro profesional de la salud, refiéraselo al naturópata Mire, hay mucha, nosotros recibimos mucha gente que, que, que los médicos han sido sinceros con ellos, le han dicho, mira, ya yo no puedo hacer más por ti, mira a ver si si, si un naturópata puede hacer algo por ti, y se lo han dicho a sí mismo y han venido y, 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 y se, ha, se han podido ayudar, uh -huh. pero le di, te digo muchos, muchos, muchos casos de personas que el mismo profesional de la salud le ha dicho, sí, mira, vete, búscate, ayuda con esta gente, a ver, porque ya yo no puedo hacer nada por ti es una realidad y recordando siempre que lo decimos aquí en el panel de hecho Damari lo menciona con bastante frecuencia de que parte de, de, de uno curarse de uno sentirse bien es tu estado mental y emocional si tú vas con una persona que tú estás depositando la confianza porque tiene la supuesta preparación para orientarte correctamente a una condición que tú tienes que tú desconoces cómo funciona y por qué la tiene la causa de la causa no la conoces, y esa persona te contesta de esa manera Tú acabas de destruir a esa persona de dos maneras. Física, mental y emocionalmente. Porque yo fui a buscar un consuelo, yo fui a buscar un consejo, yo, yo, yo fui a agarrarme de ti para que tú me ayudes. Mm -hmm. tú me has tirado al piso, salí peor y estoy peor que cuando llegué a verte. Y interesantemente, la causa número uno de muertes en Estados Unidos son los diagnósticos. <laughs> Está fuerte eso, no voy a entrar en eso porque entonces no habría pausa. Después de la pausa, licenciada. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes ya mismo que la mesa está servida. Y doctor Norman nos va a dar una clasecita a todos sobre los alimentos que ha preparado, que se levantó bien tempranito esta madrugada para complacernos. Regresamos en breve.